Entonces, buenas tardes. Tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Octavio Manero Brito, que además de ser un distinguido investigador de la UNAM, es buen amigo. El doctor Octavio Manero hizo su licenciatura en ingeniería química, de química del UNAM. Y ahí mismo obtuvo su maestría, posteriormente su doctorado en matemáticas aplicadas en la Universidad de Gales. Sus áreas de investigación están en biología, en transporte, ciencia y tecnología de fluidos. En realidad tiene una carrera muy, muy distinguida. Ha dirigido 25 tesis de doctorado, que se dice rápido, una cantidad muy respetable, 26 tesis de maestría, 24 de licenciatura, además de ser autor de 5 tesistas de doctorado. Sus contribuciones al desarrollo tecnológico han sido muy significativas. Tiene 11 más 5, 5, 16 patentes. Ha dado cursos muy diverso tipo, tanto licenciatura como posgrado. Participó también en la Universidad de Nueva York, en la UAM, Centro de Investigaciones de Química Aplicada, y en la industria. Él obtuvo el premio en Ciencias y Artes, de modo que es premio nacional, que es la mayor distinción que hay en México. Es el investigador nacional B3, el máximo nivel de investigador. Tuvo el premio Condumex, ¿no? Y el premio UNAM 2001, el nacional, como ya había dicho, el premio nacional. El tema de su plática el día de hoy es reología de fluidos complejos y la física de multiescalas. De modo que, doctor Manero, muchas gracias, Meli, por la invitación. Estoy agradecido por ello. Y con gusto les voy a hablar de ciertas investigaciones que actualmente realizamos el grupo de investigación. Como vamos a ver, es un grupo que tiene varias sedes: la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Tlaxcala, el Tecnológico de Celaya, etc. Y lo que voy a presentar, pues, es un esfuerzo de todos. Entonces, me voy a abocar primero a hablar sobre lo que son las tres escalas fundamentales de la física: la microescala, la mesoescala, la macroescala. Y en eso voy a conceptualizar varios ejemplos. Uno de ellos, por este ejemplo, es un polímero que se disuelve en agua y que tiene tres grupos. Sería la microescala, que no, espero no le pongan a la química. Sencillamente, lo interesante de esta estructura es que forma una mesoestructura en la cual existen asociaciones, ya sea intermoleculares o extramoleculares, digamos, fuera del ámbito de la molécula. Entonces, muchas veces el comportamiento reológico, quiere decir el comportamiento de estos materiales, tiene que ver con su estructura molecular, que partimos de una pequeña molécula pero esas se asocian a veces en formas de agregación, pueden dar como consecuencia flores, en este caso, asociaciones, y pueden dar lugar también a redes,
redes elásticas que bajo flujo se comportan de esta manera. El arreglo molecular de ellos, o sea, la microestructura, pues está dada por una serie de grupos químicos dispuestos a lo largo de la cadena macromolecular. Y esos forman este tipo de agregados, como les digo, intramoleculares o intermoleculares. Otro ejemplo de un fluido complejo es algo del ámbito de los polímeros. Y ahora vemos el efecto electrorreológico, que es un efecto que tiene que ver con la alineación de partículas bajo campo eléctrico y sujetas a. O sea, si el flujo viene en esta dirección, el campo eléctrico es a él, se establece una microestructura, que en este caso responde a estas bolas que se forman por el campo eléctrico. Y esa microestructura, junto con el flujo, determina las lógicas. Ese es un ejemplo, es la estructura bajo el campo eléctrico, la fotografía, en la cual se ven las estructuras, a veces están bien formadas, a veces no. Y esto, pues, como les digo, trae consigo fenómenos reológicos muy particulares en fluidos complejos. Un efecto que se forma en soluciones de fluidos complejos, es una solución de un polímero, es que en el agitador, es un agitador que da vueltas, se forma este tipo de estructura debido a esfuerzos normales que se presentan, en este caso, en dirección del simultal, y el esfuerzo normal está en la dirección perpendicular. Y esta manifestación es una manifestación drástica, muy, muy, muy interesante, de la existencia de esfuerzos normales. O sea, la existencia de un tipo de elasticidad que podemos observar en sistemas macroscópicos, son estos, pero que tienen un microscópico. Estos son patrones, esta es una esfera, está girando, son patrones que se forman secundarios, ¿sí? Y estos nodos son proporcionales, la distancia de nodos es proporcional, por ejemplo, a la diferencia de esfuerzos más bajo flujo. Esta es una manifestación macroscópica de la elasticidad, una solución polimérica que se manifiesta como un sólido elástico por un lado y se puede manifestar líquido newtoniano por otro. Pero si, siempre en fluidos no newtonianos o fluidos complejos, vamos a ver el paralelismo de los límites newtoniano y el sólido elástico, el sólido Hooke. Entonces, esto es otra manifestación macroscópica, que es la existencia de birrefringencia. La birrefringencia es un fenómeno óptico, la doble refracción, que sucede cuando las partículas son anisotrópicas bajo flujo. Entonces, esa anisotropía es detectada a nivel de birrefringencia. Entonces, esta es la solución estática. Empiezo a agitarla, se forman patrones birrefringentes, indica que las moléculas, la microestructura se alinea la dirección del produce anisotropía. Esa anisotropía es captada por la diferencia de refracción, la dirección de a ella. Esta es otra manifestación de lo que se llama viscosidad extensional. O sea, digamos, la resistencia a un flujo extensional. En este caso es la separación de dos placas, las cuales existe un complejo entre ellas. Las placas se separan y la resistencia a esa separación es lo que nosotros conocemos como viscosidad extensional, o la viscosidad que la resistencia extensional. Aquí podemos tener nosotros un ejemplo muy típico de lo que es la diferencia de escalas. Escala microscópica, escala mesoscópica. ¿Cuál es la escala microscópica? Son pequeñas moléculas que tienen este tipo de fórmula química, digamos, que son cabezas hidrofílicas o las hidrofóbicas. Hidrofóbicas quiere decir que repelen al agua, fílica que se asocian con el agua. Entonces, en solución acuosa, estas entes, digamos, se asocian de tal forma que la parte hidrofóbica queda en el centro. La hidrofílica es la que da
cara al agua. Y como ven ustedes, forma primero esferas, pero si yo sigo aumentando la concentración, puedo formar grandes cilindros como estos y se acomodan así la concentración de energía. Entonces, esos grandes cilindros todavía pueden seguir creciendo y pueden llegar a tener, pues, del orden de longitudes de cadena, del orden de un polímero. Entonces, esto ya es mesoestructura, ya no es estructura, estamos hablando de ángstromos. Entonces, estas cadenas se pueden enredar en sí mismas y formar redes elásticas. Esas redes elásticas son muy peculiares, porque se manifiestan como polímeros enredados. Sin embargo, no son polímeros, están unidos por conexiones electrostáticas, como estamos viendo. Entonces, bajo flujo se puede romper y se puede degenerar o regenerar. Entonces, aquí vamos a ver el ejemplo de este tipo de estructuras celulares. Son muy grandes, que pueden formar redes elásticas que forman los mismos polímeros y dar origen a viscoelasticidad en la cual está bajo flujo, está proceso, existe un proceso de rompimiento y reposición de estructura. En resumen, podemos nosotros ver una microestructura formada por una cabeza hidrofóbica, una cola hidrofóbica, ¿sí? Y esas moléculas, digamos, se pueden ensamblar en esferas o en cilindros. Los cilindros se pueden enredar, formar redes elásticas. Lo interesante de este proceso es que bajo flujo, ¿sí?, se da una cinética de rompimiento y regeneración de estructuras dependiendo de la fuerza. O sea, si el flujo es grande, yo voy a obtener más concentración de moléculas pequeñas. Y si el flujo es pequeño, pues es débil, yo voy a tener más concentración de moléculas enredadas. Entonces, esta microestructura en evolución es lo que da origen precisamente a los fenómenos macroscópicos que nosotros observamos al hacer los experimentos. Uno de los experimentos que se hacen es poner el flujo de los concéntricos, el viscosímetro o WETT, que es un artefacto que se utiliza para medir la viscosidad, la viscoelasticidad de fluidos complejos. Existe lo que se mueve, lo que se está. Y lo que sucede de forma muy interesante es que se forman bandas de diferentes gradientes de velocidad cada uno. O sea, como que una banda va a velocidad menor cada uno. Y eso debido a que existen cambios estructurales, como hemos visto, cinética de reformación y destrucción de estructuras. Las estructuras muy degradadas van a tener un gradiente de velocidades características que es distinto a las estructuras que se forman bajo flujo. Y eso es precisamente lo que se trata de ejemplificar. ¿Cuál es la manifestación macroscópica, digamos, de este tipo de evolución microscópica de la estructura? Bueno, yo puedo medir por medio de birrefringencia, como dije, por medio de un haz que puedo lanzar a lo largo del eje del cilindro. Puedo ver la microestructura y analizar la birrefringencia de la solución. Entonces, este es el esfuerzo portante, esta es la velocidad de corte. El esfuerzo portante es proporcional al torque ejercido por el cilindro, por el movimiento de los cilindros. Y la velocidad de corte, el shear rate, la velocidad de corte, es proporcional a las RPM del cilindro que se. Entonces, como vemos aquí, si la RPM es pequeña, yo tengo un comportamiento prácticamente newtoniano. Pero llega un momento, un esfuerzo, en que si yo estoy controlando el esfuerzo, este brinca de aquí a acá y a la otra rama. O bajo, como dice aquí, deformación controlada, yo puedo sacar todos estos puntos. ¿Y qué obtengo en los patrones de birrefringencia? Si ustedes ven, este es el cilindro que se mueve, este es el cilindro estático. Lo que vemos aquí es una estructura isotrópica. En el momento en que se empieza a mover el cilindro de abajo, en el punto B,
Entonces, la parte orientada, digamos, de la discusión, se empieza a percibir aquí hasta que todo el espacio lo ocupa la fase orientada. La fase orientada es la fase desenfrenada, la fase degradada, ¿sí? Y la fase isotrópica, pues, es la fase enfrenada, ¿sí? Entonces, el flujo, puedo controlar esta marca. ¿Cuál es la proporción de la fase orientada? Orientada. Entonces, esto es una analogía fan Waals. Y aquí es donde precisamente hacemos contacto, igualmente como lo hizo van der Waals, su análisis sobre los fluidos con dos fases, fase básica, en la zona básica, por ejemplo, en este caso, solo fluido, tiene dos fases, una fase gas, una fase líquida y una fase gas. Y hay un punto crítico, y hay una zona bifásica en la cual existe una meseta, digamos, de la presión del volumen. Si lo vemos, el modelo de van der Waals es una ecuación pública que es que precisamente bajo el criterio de las áreas iguales de Maxwell, yo puedo determinar la meseta correspondiente a este periodo de fase líquida y fase. Entonces, nosotros empleamos esta analogía ahora a la microestructura de estas micelas pegadas, estas micelas de escorzo. Y observamos que se encuentra el mismo fenómeno van der Waals, la existencia de la meseta, la existencia incluso de un pico aquí, pero aquí estamos graficando el esfuerzo contra la rapidez de corte en un sistema de un viscosímetro web en el cual vemos la existencia de esta meseta, por lo tanto, de esa transición, dos fases. Nada más que, en lugar de ser vapor, es la fase 1A, fase desordenada. Entonces, uno puede hacer con modelos, que ahora voy a hablar de ellos, modelos mesoscópicos, en los cuales uno puede proponer una ecuación pública de estado para el fluido. Y esa ecuación pública, junto con las ecuaciones de conservación, yo puedo predecir la meseta a lo largo de la cual datos experimentales se pueden agrupar, ¿sí? Entonces, ¿en qué consisten esos modelos mesoscópicos? ¿Sí? Ahora voy a hablar de la mesoscopía, de la escala de la física, que tiene que ver no de la parte microscópica, de la parte macro, sino de la parte mesoscópica. ¿Y cuál es eso? Son modelos, el que las personas que tienen conocimiento de cinética química, esta es una cinética física, es una cinética física que parte de, digamos, de microestructuras esféricas, tensionado, que se juntan y da con correspondencia una cadena todo, perdón, es una cadena con una. Sería una cadena como estas, cero nodo, o la que tiene n nodos, por ejemplo, esta de aquí. N nodos quiere decir que las cadenas se agrupan, se juntan, ¿sí? Se traslapan entre sí por atracciones de van der Waals y esas se enredan. Entonces hay tres microestados principales de esta cinética: el de las esferas o pequeñas moléculas. Podría ser la luego la mesoestructura, la cual crece, pero están aisladas, ¿sí? Por el solvente. Y luego, a menor flujo, yo diría, o sea, se empiezan a enredar a mayores consecuencias. Entonces, ese es el proceso de la cinética que aquí yo estoy exponiendo, en el cual el primer número me da el número de cadenas. Y el segundo, el número de nodos, porque una cadena se puede dar por sí misma. Entonces, si yo desarrollo esta cinética, lo que obtengo es la concentración de moléculas y la concentración de moléculas entrelazadas, ¿sí? Y con un orden de reacción, ¿sí? Una reacción química. Esto se conoce como la ley de acción de masas en física, ¿sí? Y lo que está diciendo esto es de que una molécula libre, yo puedo hacer crecer una molécula
Sí, esta de aquí, que es una sola molécula rodeada de su red. Puedo hacerla crecer más y más y más como yo quisiera, pero después de un crecimiento crítico, se empieza a enredar con la vecina. Y eso lo denoto, pero de nodos. Entonces, yo puedo escribir una ecuación, para estas ecuaciones simétricas, yo puedo desdoblarle dos ecuaciones, una para la concentración de moléculas vivas y otra para la concentración de moléculas sanas, con parámetro P, que viene siendo el orden de reacción. Y para entrar dentro de la mesoscopía, de la plática, normalmente esto viene en el 5 del Wien, ¿no? La parte introductoria del 5. Estas moléculas, una molécula libre, se puede modelar como una sucesión de masas y desórdenes, donde las masas están concentradas, digamos, la parte inercial de la molécula, y el resorte es la fuerza entrópica que tiene esa molécula. O sea, es como un pequeño resorte, de tal manera, si yo le aplico flujo, el resorte se deforma. Si yo le quito el resorte, recupera la configuración original. Entonces, este modelo, el vector Q, se llama el vector de conformación de la molécula, que une a dos masas, ¿sí? Y eso con respecto al centro de masa, perdón, centro de masa con respecto al sistema de coordenadas fuera del laboratorio, dado por el vector E. Entonces, realmente existe la evolución del vector Q, del vector E y del vector R, ¿sí? Referido a este sistema de coordenadas, o referidos al sistema de coordenadas a lo largo del espacio entre las masas. Y aquí está precisamente la cinética. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para proponer una teoría mesoscópica del sistema? Es proponer este tipo de cinética y cada uno de estos segmentos, digamos, lo voy a modelar. Y lo voy a modelar de acuerdo a los principios de la mecánica estadística. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Voy a poner pocas ecuaciones, sin embargo, a veces bastante concentradas. Pero esta es la función de distribución configuracional del sistema, que depende de R. Esta es la parte inercial, digamos, la referente al R. R es el vector de posición, Q es el vector entre las masas. Entonces hay un mecanismo de convección, hay un mecanismo de distribución para unidad, es este de aquí. Y existe precisamente la ley de Hooke, que une a las moléculas. ¿Sí? Es eso también, esto es para Q, para R. Entonces, esta ecuación, el lado izquierdo de esta ecuación, cero significa que es la molécula libre, y este lado derecho es la cinética física. Entonces, aquí hay una generación y destrucción de estructuras en la parte cinética. Y en la parte convectiva y positiva, por movimiento browniano, se refiere al movimiento relativo de las esferas entre sí con respecto al sistema de coordenadas. Entonces, hay una ecuación para la variable de configuración psi, para las cadenas libres, para las cadenas entrelazadas, de acuerdo a las que hemos propuesto. Entonces, si hacemos eso, nomás pasa de acá. Si hacemos eso, definiendo lo que son el momento cero de la función de distribución, me da la concentración de moléculas libres, la concentración de moléculas entrelazadas, y si aplico, si integro toda la ecuación, las dos ecuaciones de la función de configuración, lo que me da son las concentraciones o las ecuaciones de evolución de las concentraciones de moléculas entrelazadas, donde hay un término exclusivo, browniano, hay un término que tiene que ver resorte de la molécula, y hay un término que tiene que ver la cinética entrelazada, desentrelazada y crecimiento de las moléculas. Entonces, el segundo momento de la función de distribución se llama el vector de configuraciones, que es esta diádica de. Hay un coeficiente de distribución browniano
Y hay un tiempo de relajante dado por la fricción proyectiva entre la constante del sol. Entonces, con eso, yo ya puedo proponer las ecuaciones, si integro las ecuaciones, multiplico por el segundo momento la función de configuraciones y la integro, entonces saco, además de las ecuaciones de concentración, saco las ecuaciones correspondientes a los tensores de conformación. Y esos tensores de conformación, yo puedo generarlos aplicando flujo determinado. Por ejemplo, en el caso de un tubo cortante, pues esta diádica pues es XY, ¿sí? Que puede ser, o el esfuerzo normal sería XX, proporcional a C. El tensor de esfuerzos, finalmente, está dada por la contribución de las moléculas libres, la contribución de las moléculas pasadas, la contribución del solvente, el newtoniano, y la contribución isotrópica, las concentraciones de moléculas libres, las entrelazadas. Entonces, haciendo eso, me voy a referir a soluciones analíticas a las ecuaciones que son bastante complicadas. Las podía resolver por métodos numéricos, pero primero vamos a ver la cuestión analítica para darnos cuenta del sistema. Entonces, en el caso de que no haya difusión y que el tiempo de relajación de las moléculas libres sea mucho menor de las moléculas entrelazadas, que esto es muy obvio, una molécula que pasa su tiempo de relajamiento es mucho más grande de la libre, ¿sí? Entonces, yo puedo arreglar la ecuación de tal manera que ponerla en esta forma y, de acuerdo a la definición del tensor de esfuerzos para moléculas entrelazadas, por ejemplo, yo puedo sacar una ecuación constante a partir de tensores de conformación. Yo aquí saco una ecuación constitutiva para el esfuerzo. Esa ecuación, y además con la definición de lo que es el módulo elástico y la fluidez. Entonces, esta ecuación, si ustedes le quitan este término, les queda la ecuación de tau es proporcional a la gradiente de velocidades. Si ustedes introducen este término, es una derivada no lineal, tensor de esfuerzo, pues tienen el fluido de Maxwell. Pero si integran en la ecuación toda la cinética, pues tienen una ecuación más complicada que la de Maxwell. Pero ya por lo menos ya tiene una forma cerrada la ecuación y pueden analizarla. Ahora sí, para casos especiales. Entonces, si yo supongo que la fluidez del sistema está dada por la fluidez de cada una de las estructuras de X, es la concentración de moléculas Y normalizada y Y es la concentración de moléculas entrelazadas normalizada. Entonces yo puedo tener tres diferentes fluideces correspondientes a cada estructura y sacar una fluidez global. Esa fluidez la puedo introducir en la ecuación constitutiva para entonces aplicarla de aquí, como vemos, las constantes cinéticas relativas a la construcción de estructura es por movimiento térmico browniano y las correspondientes a la destrucción de estructuras es proporcional a la disipación dada por el tensor de esfuerzo y el gradiente. Entonces, yo puedo de aquí extraer dos ecuaciones, una para las moléculas libres y otra para las moléculas basadas, ya en términos de las fracciones, moléculas libres entrelazadas, disipación. Entonces, haciendo eso, lo que obtengo ya es una ecuación cerrada, esfuerzo en función de las distribuciones de las moléculas entrelazadas, moléculas libres y el solvente. Y eso es una ecuación que es una ecuación bastante estándar para moléculas entrelazadas y moléculas libres, que yo puedo resolver para determinar. Entonces, esto es la última que pongo de ecuaciones, es qué ecuaciones vamos a resolver bajo, por ejemplo, el más sencillo, el flujo de corte simple, el de círculos concéntricos, mencioné. Tenemos la ecuación de continuidad, tenemos la ecuación de balance momento y la ecuación de movimiento. Las dos ecuaciones correspondientes a la concentración de moléculas entrelazadas, la fluidez total, que es función de ellas. ¿Sí? Y con la fluidez la meto, me da el esfuerzo
XY entrelazada, de moléculas entrelazadas, el XC, todos los componentes del esfuerzo, y las propiedades ópticas, como la birrefringencia, a partir de los momentos, precisamente, del tensor de configuración y sustituyendo por los motivos del tensor de esfuerzo. Al hacer eso, y sumar las contribuciones para los esfuerzos globales, yo entonces lo aplico en determinados deportes simples, entre dos placas paralelas, en las cuales las condiciones de fondo están de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Bueno, los resultados es que yo obtengo precisamente la zona Z del esfuerzo de corte contra la velocidad de corte. Encuentro una para la fluidez, una ecuación que va como la tangente hiperbólica, que es que me dice que hay una fluidez inicial, una fluidez final, ¿sí? Y la concentración en función de la velocidad de corte de las moléculas entrelazadas, las lisas. Piense que al aumentar la fuerza del flujo, la concentración de moléculas entrelazadas disminuye a costa del aumento. La concentración de moléculas de moléculas esféricas y las moléculas lineales tienen un máximo. Entonces, todo esto, esta es la mesoestructura, también en función del tiempo, como estas, en función del tiempo, como la concentración de cada una de ellas varía, ¿sí?, a determinado tiempo en los transitorios. Lo interesante de aquí es que también podemos tener una meseta para las propiedades ópticas, o sea, la birrefringencia. Eso nos indica que hay dos zonas, al tener una meseta, hay dos zonas, una orientada y otra no orientada, dada por los. Este sería la velocidad de corte de las moléculas orientadas, orientadas. Entonces, también, al igual que el esfuerzo, son datos, datos experimentales que se pueden predecir, esfuerzo contra paredes de corte, pero también de las propiedades ópticas de las paredes de corte, y ver la proporción de moléculas orientadas y desorientadas a cierto valor. Entonces, eso, por ejemplo, también si lo predecimos con los datos tales, predecimos los bastante bien, y lo que da el modelo, pues la predicción, por ejemplo, es de la velocidad contra en la placa, el tiempo y el espacio, o sea, cómo evoluciona el perfil de velocidades, se separa en dos perfiles, uno de un valor menor que este, ¿sí? Y entonces hay dos bandas, uno con este valor del gradiente de velocidades y otro con este valor del gradiente de velocidades. El esfuerzo y esta es la proporción de moléculas libres entrelazadas del espacio del tiempo, ¿sí? Que es lo que nos puede dar sobre eso. Entonces, también podíamos hacer así a la Van der Waals, poner varias curvas de flujo y una de ellas, ¿sí?, una de ellas que sería esta de aquí, sería la curva crítica, este sería el punto crítico. Entonces, hagan de cuenta que este es un Van der Waals invertido por el espejo, pero es igual el fluido complejo, más que ahora el ser crítico. Fuera del. Entonces, lo interesante del asunto es que también la información, yo puedo graficar la energía, nos da los dos mínimos también de los cálculos Van der Waals y un máximo a medida que me acerco al punto crítico de la fracción de moléculas. ¿Por qué? Porque en el punto precisamente el máximo de la fracción de moléculas libres, ya que la ecuación pasa a ser cúbica cuadrada. Entonces, en ese punto es el máximo. Y aquí podemos ver dos diferentes reómetros, datos que nos da las predicciones, y vean ustedes que los extremos de la meseta, que son mínimos de la energía, igual que Van der Waals. Entonces, ¿dónde se ven estas bandas? En muchísimos sistemas, este es un sistema de emulsiones. Este es un sistema de microemulsión. Ven ustedes las bandas se producen en la microestructura. ¿Sí? Y ahora voy a la última parte de la plática,
Sí, perfecto. Entonces, voy ahora con la parte que tiene que ver con la microscopía, lo que hemos hecho molecular fuera de. Entonces, esto hemos hecho el grupo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Lo que tenemos aquí es que ahora la representación es de tipo molecular. Ahora vamos a hablar ya de potenciales intermoleculares y hablar ahora sí lo que es la microestructura. Vamos a dejar la mesoestructura que vimos anteriormente y ahora lo vamos a comparar con la microestructura. ¿Qué hago para hacer un cálculo de microestructura? Pues tener una cabeza, que la cabeza hidrofílica, en el caso del surfactante, una molécula de solvente, una cola hidrofóbica con un potencial armónico para los enlaces químicos. Si hago esto, y además sugiero un potencial de Bernard-Jones para cada una de las interacciones solvente, cabeza solvente y cola, que es hidrofóbica, ¿sí? Entonces yo puedo representar por medio de potenciales específicos un potencial repulsivo y otro atractivo, y junto con las ecuaciones de Newton, de dinámica molecular, las ecuaciones de Newton, y un termostato que mantiene la temperatura constante. El termostato es necesario, la dinámica del termostato es necesaria. Ustedes saben que un fluido movimiento pues produce calor, y ese calor se disipa, entonces eventualmente la temperatura sube. Si quiero garantizar la temperatura constante, tengo que extraer ese calor para garantizar esa constancia en la temperatura. Y bueno, hay diferentes, para fluidos complejos hay diferentes manifestaciones. Estas son el cilindro que estoy viendo. Esto es lo que hemos visto como el bandeo, el gradiente, la reyección del gradiente. Se forman como dos bandas, una orientada, la de adentro y otra desorientada, la de afuera, las que hemos visto. Pero también hay otro tipo de bandeo, que es a lo largo del cilindro, se llama bandeo en la dirección de la vorticidad. Este tipo de manifestación es muy difícil calcularlo bajo las ecuaciones mesoscópicas que presenté. Y bueno, no se ve claro, pero este es un experimento que se ve precisamente esas bandas, la dirección de la vorticidad. Entonces, lo que nos abocamos fue a predecir con dinámica molecular, tratar de predecir las dos de comportamiento: un bandeo en la dirección del gradiente de velocidades, en el plano de flujo, y otro bandeo en la dirección perpendicular, que sería la dirección neutra o vorticidad, que sería cilindro abajo. Entonces, aquí está, este es el, son, digamos, los datos experimentales de la viscosidad y del esfuerzo, la viscosidad de corte. La viscosidad decrece, tiene un pequeño máximo anómalo, y eso es lo que vamos a investigar, porque aparentemente aquí donde se forman las dos bandas de vorticidad. Entonces, lo que hicimos fue proponer dos flujos. Uno es el corte simple, que es el movimiento de la pared con respecto a una fija, medio el líquido, lineal de velocidad, y otro que es el flujo por presión, que es el capilar, de donde flujo es debido a un gradiente de presión, se tiene este tipo de perfil de velocidad. Entonces nosotros sugerimos una molécula de surfactante, una molécula de solvente, y nos abocamos a la predicción de las propiedades rojas. Entonces aquí está el esfuerzo con la velocidad de corte, y es lo que nosotros podemos predecir, el sistema que les mencioné experimental. Entonces, estas son las predicciones del esfuerzo constante de la viscosidad. Vean ustedes cómo efectivamente son que se dispara un poco. Este disparo se dispara el esfuerzo a un gradiente de velocidad escrita. Entonces, ¿qué es lo que uno obtiene de la dinámica molecular? Pues estas son las pequeñas moléculas, son las cabezas y las bolas de los surfactantes. Y vean la formación de la banda, el plano de corte, está la banda. Pero llega un momento en que la curva de viscosidad ahora empieza a subir, ese punto crítico,
Y entonces, al empezar a subir, se alinea, pero ahora en la dirección de la velocidad. Ve este alineamiento, particular este alineamiento. Y efectivamente, vemos esto también para otro tipo de sistema. Vean ustedes cómo se alinea, pero este sería el eje y se alinean así, una especie de pancakes perpendiculares. El caso del flujo por presión, nosotros nuevamente simulamos esfuerzo en la pared con respecto a la velocidad de corte, nos da una reacción prácticamente newtoniana, luego una reacción que viene siendo creciente, luego un disparo también del esfuerzo con respecto a la velocidad de corte. Los perfiles que uno puede simular es en el caso, vean ustedes el caso 1, región 1, es el comportamiento newtoniano, vean la parábola del fluido de Newton, pero vean lo que sucede con el comportamiento newtoniano 2, donde se desarrollar ese máximo que le dio esfuerzo en velocidad de corte. Empieza a ver lo achatado, es inminente todas las interacciones interpersonales que están sucediendo. Entonces, nuevamente, las predicciones que indican pues, que se forman ahora bandas, pero paralelas a la pared del tubo, y en medio, porque no se orientan, pues, se orientan cercanas a la pared y se desorientan en el centro. Y esto es obvio, en el centro es la región de menores esfuerzos, junto a la pared de mayores esfuerzos, están más orientadas en la zona de mayores esfuerzos con respecto al centro. Sí. Así es, exactamente. Es una capa límite viscosa por la pared, es donde más se. Sí. Entonces, estos son los resultados experimentales, son experimentos de un colega japonés. Vean ustedes cómo se forman zonas de turbiedad distinta, ¿sí? Debido a que hay mayor orientación aquí, ¿sí? O birrepinente, zonas birrepinentes y zonas no en el centro. Hemos simulado complejos, vías complejas, expansión normal. O sea, una restricción que tenemos, obviamente, son condiciones de frontera periódicas. Tenemos que tener simetría en el flujo. Entonces, esta geometría pues, fue idónea porque es simétrica y el fluido puede, en este caso, el fluido viene en esta dirección, ¿sí? Y uno puede constatar las líneas de corriente con las que salen de la simulación. Fuimos los primeros de calcular la caída de presión de la velocidad promedio del fluido para el dos casos, el caso polimérico de Lena Jones, en el que se observa el de Lena Jones es similar al solvente, ¿no? Y el fluido polimérico hay una caída de presión extraordinaria, mucho más que en el fluido de Lena Jones, podemos atribuir a la naturaleza del empleo. Entonces, nada más para terminar, quisiera mencionar uno de los autores que estamos siguiendo mucho en la simulación, que él precisamente tiene una serie de que normalmente enfocado a la estructuración de los fluidos complejos son sistemas disipativos fuera de que al revés de que uno maquinaría en sistemas disipativos fuera de equilibrio, no hay estructura, estos producen ciertas estructuras como lo hemos visto en las simulaciones. Y en la cubierta de uno de sus libros, ¿sí? Pone esta idea de la destrucción, construcción de bajo o fuera de aquí. Entonces, bueno, hemos hecho una serie de publicaciones de este tema en varias de ellas y hemos tenido colaboración con Aris, ya vimos hace tiempo. Y además, algunos de los artículos pues, han sido reconocidos en la literatura, tanto la deducción termodinámica del modelo, como modelos de redes transitorias y modelos que tienen que ver con la simulación.
Y bueno, les agradezco su atención y agradezco a los participantes. Muchas gracias.